Buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa A Patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero, nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Hoy tenemos que hablar de la patada en la puerta de Marlaska, de estos policías que van a ser investigados por la Audiencia Provincial de Madrid porque reventaron una puerta de una patada para entrar en una fiesta ilegal, también entre comillas, esto ilegal, pues porque lo decía este decreto del estado de alarma, esto impuesto por Pedro Sánchez, que incluso se está cuestionando la inconstitucionalidad de este decreto de estado de alarma. O sea, imagínense, o sea, puede ser todo nulo. O sea, todo lo que se practicó bajo ese estado de alarma, bajo ese decreto, multas, etcétera, puede incluso declararse nulo. Es decir, entonces, vamos a hablar de este tema porque Alfredo tiene, vamos, tiene experiencia, es un inspector en Ciudad Lineal en Madrid y claro, durante toda la pandemia pues estuvo gestionando todo el tema de, pues, de las llamadas estas de las fiestas ilegales, mandaba a la policía para allá, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que hablar del allanamiento de morada y de las infracciones que comete la policía en este tipo de casos, ¿no? Porque si la policía no es invitada a un domicilio, no puede entrar en ese domicilio. O sea, no te pueden reventar la puerta a no ser que lleven una orden judicial, ¿no? Una orden de un juez que diga que sí que puede entrar en ese domicilio por razones X, ¿no? Entonces, pero en este caso, que se ha hecho conocido, es hoy una noticia que se ha hecho viral en el día de hoy, que unos policías pues entraron a una casa dándole la patada a la puerta y reventando la puerta, ¿no? Entonces, allanaron una propiedad privada que no tendrían que haber hecho, ¿no? Pero bueno, le quiero preguntar a Alfredo qué opina de este tema. No sé si conoce a estos policías que hicieron esto en Madrid y bueno, que nos cuente un poco su experiencia relacionada con estos temas de las fiestas ilegales que se producían durante la pandemia, etc. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Rodrigo, bien hallado, como siempre, un placer saludarte. Pues llevas razón en el sentido, solamente hay tres supuestos en los cuales nos ampara legalmente la entrada en un domicilio que se considera inviolable. Uno, con resolución judicial, te entra y registro cuando así lo hace un juez. Dos, por en caso de que el propietario te autorice a pasar al domicilio, que es el caso, si recuerdas, en Mallorca, en el cual entraron, luego salieron más gente, les echaron de ahí a los compañeros, se fueron para afuera. No sé si recuerdas el caso, que también se montó muy gorda porque estaban los policías dentro. Sí. El propietario estaba un poco perjudicado etílicamente y cuando salió dentro un armario, salió otro espabilado que le encontraron dentro del armario, se fue el espabilado y el que dijo que tenían que marcharse y los compañeros se marcharon, ¿vale? Pero el propietario había autorizado a entrar a los policías. Dos. Y el tercero, en caso de delito flagrante, que el delito flagrante es cuando se está produciendo o se acaba de producir un delito dentro del domicilio. Bien, yo te diré, Rodrigo, y a los espectadores que lo sepan, yo eso nunca lo haría. Es decir, yo y mi gente nunca le diría que lo hiciese, ¿vale? Porque es más fácil esperarte en la puerta. Hablo en caso de una fiesta ilegal en la cual llevaban varios días los vecinos quejándose de fiesta, del ruido, del altercado, de mucha gente dentro del piso, sin decir cuánta gente. Y ese día, ya digo, si ves el vídeo, durante muchos minutos están llamando a la puerta y no que abran. La chica se pone muy farruca, dice que no quiere abrir, que está en su casa, que va a hacer lo que le dé la gana, y pasan hasta el momento en el cual revientan la puerta con un ariete. Y que todos los espectadores sepan, el señor Marlaska, ministro de Interior, es juez o juez en excedencia, no sé en qué situación está, respaldó públicamente esa actuación diciendo que estaba ajustada a derecho y que evidentemente el bien común, el bien de los ciudadanos, del resto de propietarios, prevalecía sobre el bien de los que estaban dentro del domicilio. Bueno, pues repito, yo, por una fiesta ilegal, nunca entraría y a mi gente nunca la diría que entrase. Eso que quede claro. ¿Por qué? Ya que, pues, ahora me preguntas, Rodrigo, ¿por qué? Porque es más fácil esperarte en la puerta y ver qué gente sale de la puerta. Y según salen, filiarles. Que tardan mucho en salir, filiar al propietario, que te diga quiénes habían y ya caerán. No tenemos prisa por imponer, fíjate, por proponer para sanción a una gente que ahora vemos que del 1,5 millones o casi 2 millones de multas que han propuesto, han tramitado un 1% de multas. El resto ni la han tramitado ni se va a poder tramitar. Por tanto, ese es el respaldo legal que tenían los compañeros. Por tanto, yo digo que
hay, ya digo, excepciones puntuales que he dicho al principio, en esa situación puntual, por una desobediencia grave, que la desobediencia grave sí que es un delito penal, y no así el celebrar una fiesta que simplemente es una sanción administrativa, ellos se respaldaron en la desobediencia grave y es por lo que entraron. Ya digo, ahora veremos el juez qué dice, los jueces en la audiencia ahora veremos qué dicen, le digo, pero yo tengo claro, llevo 34 años de policía, seré más o menos listo o más o menos profesional, pero desde luego nunca dejaría a mis policías a los pies de los caballos y nunca les diría que hiciesen algo supuestamente o ilegal o alegal, cuando menos, y desde luego yo no, ni encabezaría esa intervención ni a los míos los diría. Ahora, que cada uno es libre de decirlo como quiera, cada uno es libre de justificarlo como quiera. Ya sufrimos el acoso primero que te he dicho con el piso de Mallorca, en el cual el vídeo era echándoles del piso, cuando ya digo, el propietario les dejó, y la gente, que hay muchísimo abogado de 3/4 sin carrera, evidentemente de Twitter, es decir, muchísimo, que saben de leyes más que nadie en el mundo, y opinan, todo justifican, dicen, y todo, sí, vamos, una pasada. Así que ya digo, yo discutí con algunos, incluso algún periodista, discutí con la intervención de la de Mallorca. Con esta, te aseguro que no quise decir nada porque, bueno, pues yo no voy a ir contra los compañeros, es un juez el que lo dice. Marlaska, ministro de Interior, todo el ministro de Interior de un gobierno de España les respaldó en la intervención. Ahora viene el de la toga y les pone en el disparadero. Veremos cómo acaba, Rodrigo. Pero el tema, a ver, a mí me da curiosidad el tema de lo del delito flagrante. Porque, claro, eso es a supongo, o sea, como al albedrío del policía, ¿no? O sea, que el policía, pues, ve que se está cometiendo un delito o lo que sea, y en ese momento puede entrar. Pero claro, yo no sé cómo se puede probar eso. O sea, cómo se puede probar eso. O sea, de que el policía, por ejemplo, diga, porque primero, delito flagrante, no sé a qué se refiere. No sé si es cualquier delito del Código Penal, incluso, yo qué sé, el que sea. O sea, imagínate que yo estoy en una fiesta con mis amigos y me peleo con un amigo y eso es un delito de lesiones. O sea, me peleo a puñetazos con un amigo mío en el salón, le tiro las copas, y entonces la policía eso como que lo ve así de refilón porque está la puerta medio abierta y dice, se está cometiendo un delito, puedo entrar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que yo no sé en qué momento, o sea, se puede probar eso y el policía decide que puede entrar porque se está cometiendo un delito flagrante. Es que me parece como dejar al arbitrio, ¿no? Al arbitrio del policía una decisión. Porque claro, ahora estos policías están diciendo eso, ¿no? Que había un esto, que se estaba cometiendo un delito, ¿no? Que se estaba. O sea, que hubo un. ¿Cómo dijiste? Un desobediencia grave, un delito de desobediencia grave. Una desobediencia grave, exactamente. Entonces dijeron, esto es una desobediencia grave y entramos. Y entonces, claro, es que ahí está el asunto, ¿no? Yo no sé lo que opinas de esto. O sea, porque te puedes inventar que se estaba cometiendo un delito. O sea, puedes decir. Yo vi que le estaban robando a esa tía un bolso, a esa chica, un bolso. O vi que se estaban peleando dos chicos en esa casa y entramos. Claro, es que es peligroso eso, ¿no? Te puedo poner muchos ejemplos de. No voy a decirlo porque al final es. Tengo que torear todos los días con ellos, muchos días con ellos. Pues, suponen y piensan que son los mejores policías. Y digo, discuto mucho, discutimos muchos policías con ellos. Porque piensan que son los que más saben. Y ahí lo dejo. Y cuando me vean, sabrán, los míos sabrán de quién hablo, que eso no es poco. A lo que te voy. ¿Dentro de la Policía Nacional o otro cuerpo de policía? No, dentro de la Policía Nacional. Vale. Policías que trabajan, que tienen relación conmigo. Voy a decir nada más, simplemente. O sea que. Pero bueno, a lo que te voy, mira, para que la gente lo sepa. El delito flagrante, Rodrigo, es, por ejemplo, tú estás viendo que están robando un establecimiento y salen corriendo y se meten en un piso. Eso es la posible detención porque es un delito que acaban de cometer, un robo con fuerza en domicilio, en establecimiento, sale detrás de ellos y les enganchas dentro del piso en el cual se han metido, ¿vale? Eso sería un delito flagrante que se acaba de cometer y se ha metido. Otro delito flagrante sería que la víctima, una víctima de malos tratos, por ejemplo, está pidiendo socorro, auxilio,
y hay que entrar en el piso para, evidentemente, preservar la vida de, la, de esta persona. Eso es otro delito flagrante. Otro delito flagrante es, evidentemente, pues que alguien está matando, que alguien está cometiendo, que alguien... Es decir, un delito grave, porque sabes que hay delitos leves y delitos normales, en el cual se está produciendo y, como tanto, tenemos no solo el respaldo judicial o penal, sino que tenemos obligación de intervenir y preservar o salvar la vida de esa persona en este caso. Este caso, pues claro, si tenemos que en el día a día la desobediencia grave en la calle, muchos jueces lo rebajan a desobediencia leve y ponen una multa, ¿cómo te arriesgas a una desobediencia grave, reventar una puerta y un marco de un piso y detenerles a todos por desobediencia grave? Que sí, que será desobediencia grave, pero es más factible lo que te he dicho. ¿Sabes el piso que es? Mira el padrón de quién está, mira quién hay e impútales el delito y la desobediencia, ¿vale? La negativa a identificarse por la 4/2015, la falta de respeto al agente de autoridad, la desobediencia grave con el Código Penal, lo que tú quieras, pero lo posteriormente. Vimos lo que se produjo, ya digo, y a mí, ya digo, cuando el señor Marlaska, ministro de Interior y juez, que ha sido juez, ya digo, no sé en qué situación está de juez, si de excedencia o cómo, públicamente lo respaldó, yo no dije, ni cuando los compañeros lo hicieron, ni cuando Marlaska lo dijo, yo no dije nada, ya digo, porque ya digo que tengo, por desgracia, muchos casos en mi unidad, en los cuales se hace mucho más de lo que me gustaría o me gusta a mí al resto. Por tanto, vamos a ver qué es lo que dice el juez. Lo bueno que tienen es que ahora, delante del juez, tendrán que decir lo que quieran, pero ya les imputa un presunto delito de allanamiento de morada. Por tanto, ya no es cualquier cosa, ya es algo más gordo. Y la morada o el domicilio es un sitio inviolable en el cual no puedes entrar, salvo los tres supuestos que hemos dicho al principio. Por tanto, vamos a ver qué dice el juez, vamos a ver qué dicen los compañeros y vamos a ver al final qué sale de todo esto. El investigarles no implica, para los abogados de 3/4, el investigarles no implica que hayan hecho un delito, ¿vale? Simplemente es llamarles a declarar, que digan la situación, que digan lo que pasó y luego el juez verá si hay un delito. Por tanto, digo, simplemente es una investigación que ha decretado el juez y que dirán lo que quieran. Aquí salen los ilustrados después, que saben de asesinatos, de muerte, de policía, de todo, y opinan y dejan de decir. Ya digo que al final lo que hacen es enmierdar el hecho en sí. Y desde luego sale la izquierda rancia, en el cual, claro, con tal de atacarnos, pues aprovecha estas cosas para decir, fijaros la policía son capaces de entrar en un piso simplemente para ver una fiesta privada. No, no, no. La policía intervino a requerimiento de llamadas vecinales en los cuales estaban produciendo una fiesta, alterando el orden, la paz social o el orden social fuera de horas y de contexto. Llevaban varios días, según decían, ya en esa fiesta, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, cuando un policía llama y dice que abras, lo normal es que abras. Quien no tiene miedo, no tiene por qué tener miedo a la policía. Pero si me acuerdo la chica, me acuerdo el vídeo ahora que decía la chica, sí, ¿cómo sé que eres policía? Oiga, que iban vestidos de policía. Pero ¿cómo sé que no se ha disfrazado? Pero bueno, ¿en qué mundo estamos? Que hay seis, que es que no hay unido, que había seis policías que estaban diciendo que abriese la puerta simplemente para identificarse. Lo fácil hubiese sido abrir la puerta, ¿qué pasa? Buenas noches. Y ya está. Y primero paz y después gloria. Ya intervendrían los compañeros como quisieran. Pero no abrieron ni siquiera la puerta, como en muchos casos. Te digo que durante la pandemia, Rodrigo, hemos intervenido, yo creo que, y voy a decirte, el 90% de las situaciones que hemos intervenido es por llamadas vecinales. Es decir, salió mucho el que decíamos el policía de balcón, que, fíjate, incluso aprovechaban que se llevaban mal con algún vecino para cuando oía un ruido, oía una música más alta normal. Ahora vamos con eso, pero primero te quería preguntar, vamos a ver, si tú estás dentro de un piso y no puedes entrar, la policía se espera fuera del piso, y te pueden multar después cuando sales del piso, te pueden proponer para sanción, como decís vosotros, esto, o sea, si te pillan, imagínate, porque es que, o sea, donde yo vivo hubo un caso así parecido, que los policías se quedaron en el portal abajo hasta las 6 de la mañana, esperando a que bajasen la gente que estaba en la casa. Entonces ahí, ¿y qué pasa? Que te pueden seguir multando, porque tú puedes decir, oiga, no, yo de ese piso no venía. Yo venía de otro, te lo inventas y ya está. ¿Cómo pueden probar que tú vienes? O sea, y te siguen multando, ¿sabes? O sea,
No estaría en el portal, alguno estaría viendo quién salía de la casa. Es decir, les comunico por el equipo, va uno, van dos, van tres, van cuatro, van bajando, y si un van bajando abajo simplemente es como los toriles, y les vas filando contra la pared y filiación, te quiero decir. A ver, eso es una cosa, porque les propones una sanción. Y otra pregunta. Esto, las multas que se han puesto de este tipo en el estado de alarma, ¿tú crees que van a... O sea, ¿se van a cobrar todas? Porque yo estoy totalmente... O sea, yo sé casos, por ejemplo, de gente que no ha pagado y como que se ha traspapelado la multa. O sea, que nunca se la han exigido. O sea, un desastre. O sea, porque se han puesto tantas y tantas multas durante el estado de alarma por caminar fuera de la hora del confinamiento, por caminar por la calle o pasear al perro, por beber en un piso más de X personas de las permitidas, por tal, etcétera, ¿no? Esto, entonces, se han puesto tantas que a mí me han comentado, o sea, que la mayoría se traspapelan, o sea, que nunca se las exigen. A ver, lo que te digo, salen del piso, bajan al portal, se les filia y se les propone sanción por saltarse el toque de queda, juntarse más en la casa de los que evidentemente se podían juntar, y eso va a la delegación de gobierno, que es la que en teoría tramita la propuesta de sanción. Sí. Primera. Y segunda, primera B, al igual que no te han abierto la puerta, puedes luego comparecer en comisaría imputándoles un delito de desobediencia grave y que el juez luego entienda si la hay o no la hay, ¿vale? Una vez que han salido, tienes la afiliación de la gente y una cosa la propuesta administrativa y otra cosa la penal, en la cual comunicas al juez en una comparecencia lo que ha pasado, ¿vale? Por tanto, dos vías con respecto a lo que dices tú, que salen tarde de la casa y se les pilla. Sí. Segunda, te he dicho, Rodrigo, que se tramitó, la última estadística que salió hace un par de meses, se había tramitado un 0,7% de las multas. Simplemente un 0,7% de las multas. Ponle un 1% de las multas. Eso no es nada. Nada. Cuando nos hemos jugado la vida o nos hemos puesto en peligro nuestra vida para identificar a gente que estaba fuera del confinamiento, del toque de queda, sin mascarillas, es decir, hemos puesto para sanción a mucha gente y en el trabajo nuestro queda en vano, ¿vale? Primera. Y segunda, hay juristas de renombre en el cual dicen, una vez finalizado el estado de alarma y no han tramitado la propuesta de multas, esas multas ya no son efectivas. Ahí lo dejo, ¿vale? Por tanto, una cosa de la que ha hecho tu amigo, en el cual le comunicaron y no ha sabido nunca más, que igual está en fase administrativa, dentro de los plazos, puede ser, y le requerirán lo que quieran, no lo sé. Y otra cosa es aquellas que no han sido tramitadas, ni siquiera tramitadas, y que ya al acabarse el estado de alarma no van a ser válidas. Por tanto, dos cosas puntuales. Luego hay una tercera, en las cuales sabes que abogados licenciados, o licenciados en derecho por lo menos, sí que han dicho en algunos casos que estas multas propuestas por estado de alarma eran ilegales. No lo sé, allá ellos con lo que... Sobre todo si se declara inconstitucional el primer decreto del estado de alarma de Sánchez. O sea, ahí va a ser un caos en la administración pública, porque, claro, todas las multas que se han puesto han sido bajo ese decreto, ¿no? Entonces, que fue el de marzo del 2020. Entonces, va a ser un auténtico caos. Sí, pero Rodrigo, pero ni aun declarando inconstitucional el primer real decreto, hay abogados que dicen que esas multas no son legales. Te quiero decir, o sea, no sé en qué se amparan para decirlo, pero dicen que no son legales. Por tanto, es otro punto de vista que dejamos ahí y que el espectador luego opine o diga lo que quiera. Te quería preguntar alguna anécdota que tengas así de las fiestas ilegales. Y yo qué sé, esto de cuando fuisteis a lo mejor a parar alguna fiesta, que os llamaba algún vecino, qué tal. Yo te aseguro Cuéntanos alguna anécdota. Que está bien conocer de primera mano de un policía, ¿no? Todo esto. Bueno, ya sea en Policía Nacional o Policía Municipal, cuando hemos intervenido, hemos llamado a un domicilio, el propietario nos ha autorizado a entrar dentro de su globo alcohólico, nos ha autorizado a entrar. Y cuando te ponías a buscar a gente, y te encontraba gente debajo de colchones, en armarios, debajo de las camas, en la cocina. ¿Tú has visto eso? Debajo de los colchones. Claro, nos reíamos tremendamente. O sea, que nos reímos reído tremendamente. Pero mira, te voy a poner. Hombre, te tengo que decir que acojona. O sea, que cuando venís así vestido de policía y te llaman y te dice, a ver, habrá Policía Nacional y ya estás. O sea,
Estás escondiendo pues toda la droga que tienes encima de la mesa. Pero Rodrigo, pero si sabes que si estás hay más gente de la cuenta, son más horas de la tarde de la cuenta y tal, sabes que te puede llamar la policía en cualquier momento. O sea, que sabes. Por tanto, es absurdo el que tengas miedo de llamar a la policía porque lo que tenías que estar es esperando a que venga la policía. Y si no viene, pues mejor Pero para ti. únicamente si los vecinos llaman. Sí, pero es que por desgracia, cuando en máximo silencio, que no hay nadie en la calle, no hay nadie en los portales y de repente oyes una música muy alta, pues los vecinos por desgracia lo oían y parece que en vez de estar a 0,2 el volumen estaba a 200. Te digo porque había muchas llamadas. Yo recuerdo un día una llamada con un bar que estaba justo detrás de comisaría. Lo han cerrado el bar, por desgracia, con esto de la crisis de la pandemia. Llevaba abierto 40 años detrás de comisaría, imagínate. Bueno, pues Angelito, fuimos a verle 4 veces. Pero estaba limpiando y él salía con su. Mientras estaba limpiando el bar, salía a la puerta del bar a tomarse lo que tomase. No, no, no le La preguntaron qué tomaba. cerveza o sí. Nueve llamadas entraron de que había gente en el bar que entraba y salía. Y era él que salía y entraba. Pues estábamos en la puerta nosotros, coño, con La gente perdón. también es muy puñetera, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. O sea, que vale, que si eres un vecino, que si te tienen la cabeza así con la música, vale que llames o que primero les llames a ellos y te quejes y si no te hacen caso, pues llamas a la policía. Pero si tampoco están haciendo ruido, si tampoco están haciendo nada malo, ¿para qué vas a llamar a la policía? ¿Para que les metan un multazo a los chavales? O sea, es que la gente también muy Ya cabrona, ¿eh? Muchas te he dicho veces. que se han aprovechado mucho, mucho rencillas de vecinos para jorobar, para perjudicar o para molestar. Mucho. Te digo, es porque decías, no puedes decir cuando llama a alguien, te puedes quién ha llamado, claro. Pero cuando salías a algún vecino decías, sí, seguro que llama al del primero A, o seguro que llama al del cuarto B, o sea, Sí. vecino al lado. Decías, bueno, pues seguro, si te lo dices, seguro. Pero te digo por eso, para que veas que al final sí que veías que había un pique entre vecinos y que aprovechaban eso, a que se juntaban. Igual era la burbuja familiar solamente y habían puesto la música y estaban en su casa tranquilamente celebrándolo. Que ni siquiera desde fuera en algunos casos oíamos la música, pero las paredes, como deben ser tabiques muy, muy finitos, y digo que la gente estaba tan sensibilizada, pues había muchas llamadas de estas que había. Mira, te voy a poner el caso que siempre cuento La gente se ha y que. vuelto loca. O sea, es más papista que el Papa. O sea, la gente se ha vuelto loca. O sea, la gente se tomó tan a pecho lo del tema de la pandemia, el COVID, de llevar a rajatabla de los cumplidores de las normas del estado de alarma, etcétera. Había mucha gente demasiado exagerada. Demasiado exagerada que a mí, personalmente, a mí, yo no he tenido ninguna mala experiencia relacionada con eso, pero me molesta personalmente. O sea, me parece gentuza, ¿sabes? O sea, que son más papistas que el Papa, lo que digo, vamos. Hemos sido en este país, lo hemos sido siempre, Rodrigo, y con algunas cosas mucho más. Yo siempre lo he dicho, que hay veces que, y te ponía el ejemplo de las cámaras de seguridad en las calles. La gente no quiere cámaras de seguridad en las calles porque me puede ver en mi intimidad. Pero oiga, usted, si usted no hace ningún delito, no le vale nada que haya cámaras. Y las cámaras benefician al resto de ciudadanos. Y por eso decía siempre que éramos más papistas que el Papa. Queremos seguridad, pero no queremos aquellos artefactos o utensilios que nos dan seguridad. Es lo que dices tú de más papistas que el Papa. Pero que sí que es cierto, claro, pero nosotros no podíamos hacer nada. Ellos llaman a la sala te requiere y tú tienes que ir, o sea, tienes que ir. Y fíjate, me acuerdo una vez una baza, una de las días que cambiaron la hora, que era a las 12, que era a las 10, que era algo así, tuvimos llamadas, pero como locos, todo con bares. Es decir, los vecinos llamaban porque en los bares, en vez de haber cerrado, pues a las 10, salía gente a las 10 y 5, 10 y 10. Es decir, y veías a la gente, estaba todo el medio char y estaba la gente saliendo del bar. Que sí que es cierto que a lo mejor el propietario del bar tenía que haber espabilado y echado antes a la gente. Pero leche, también hay que tener un poco de sentido común, que tampoco es todo corriendo y corriendo y a palos, coño, que hay que ser un poco flexible en ese sentido, ¿vale? Entonces, por eso te decía muchas veces que llegabas y decías, mira, había varias llamadas, ¿qué tal? No, no, mire, estoy cerrando, ya lo veo, pero bueno, ¿qué tal? E incluso algunas que llamaban que estaban en el bar, entrando y saliendo gente, cuando llegábamos ya estaba el bar cerrado. Para que veas el grado de papismo, como dices tú, que tenemos que tiene alguna gente. Sí que te diré igualmente que, ojo, que después del confinamiento ha salido mucha gente jodida de la cabeza, ¿vale? Y lo digo con pesar o con pena, y te digo, no, no, no sé si decirte enfermedad mental o cómo decírtelo, porque digo que ha ido mucha gente a comisaría, a quejarse de cosas puntuales que
que te descolocan, evidentemente, que tenían un chip en la cabeza, que alguien le seguía todos los días, que había gente de todos. O sea, contarás muy, 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 muy. Yo no sé si es casi durante el confinamiento o posconfinamiento, que no se han tratado médicamente bien, te digo, pero es ha habido. La gente ha salido muy perjudicada de la cabeza. Pero que es a lo que veo, a lo que voy. La gente al estar en soledad y encerrados durante días, meses y tal, mastican. Van con el run run de la cabeza todo el día, todo el día, todo el día, y al final, pues, se te puede ir la olla. Yo personalmente disfruté el confinamiento, o sea, porque descansé. Estuve metido en mi casa, en mi burbuja, y descansé. O sea. Pues yo, fíjate, yo, sabes que tengo una hija que ha hecho 7 años el día 1 de junio. Sí. Durante todo el principio de la pandemia, y sabes que estuve 25 días aislado porque estuve en contacto con 3 positivos, la policía tuve que llamar para reiteradamente incorporarme, que y ya me vale también a mí, porque nadie sabía cómo reincorporarme porque no me hacían test, nadie me daba de alta y por tanto durante 25 días estuve en mi casa solo y posteriormente estuve durante varios meses sin ver a mi hija porque estaba con su madre en casa y yo lo que no quería era posible poderla contagiar algún virus, porque claro, nosotros estábamos en la calle todo el día, nosotros no dejamos de trabajar y nosotros nos tratamos con lo peor de la calle, los delincuentes, los no delincuentes, la gente con virus, gente sin virus, es decir, y por entonces recuerdo a los ciudadanos que para este gobierno no hacía falta ni era necesaria la mascarilla, ¿vale? Para que sepan los espectadores de qué hablamos. Para que sepan los papistas, que luego se ponen 8 mascarillas, una encima de la otra, para por si acaso, y no se acercan a ti, y se alejan de ti para no tocarte. ¡Qué asco de gente! ¡Qué asco de gente! que muchos requerimientos han sido a raíz de eso. ¡Mire, policía, que aquel no lleva la mascarilla! ¡Mire, policía, que aquel no lleva! ¡Mire, policía! Que ya, bueno, espérese, que es que no podemos dejar de hacer seguridad ciudadana para hacer sistemáticamente proponer para sanción. Y te digo que las oficinas de denuncias, claro, al no haber delincuentes, pues no había nadie en la calle, está todo el mundo en sus casas, al no haber delitos, pues evidentemente tramitábamos, era un trabajo administrativo de locura, porque todas las propuestas de sanción teníamos que tramitarlas. Y evidentemente hay que hacer una comparecencia, hay que adjuntar la copia de eso, una comparecencia para el juzgado, otra. Bueno, había que hacer un trabajo ímprobo con respecto a lo que había. Y fue el trabajo mayormente policialmente que hicimos. O sea, que durante ese tiempo era ver acciones de policía de balcón que nos requerían la sala y la sala nos comisionaba. Y luego, ya digo, tramitar policialmente las propuestas de sanción, que ahora vemos que no ha servido de nada. Porque ya digo que se han tramitado un 1%, digo que el resto se ha muerto en el baúl de los olvidos. Alfredo, el tema de los locales comerciales es lo mismo que un domicilio. Es decir, tú puedes entrar en un local comercial libremente, sin la autorización del propietario. No, a ver, lo que está protegido penalmente es la morada. Es decir, esto es allanamiento de morada. Es decir, en el local, evidentemente tampoco es un bien jurídico proteger igualmente. O sea, si por ejemplo hay un local que tiene la reja echada, llamáis, porque oís, hay luces y oís ruidos dentro, y os abren la reja, ¿vosotros entráis directamente dentro del local? Si nos autorizan, sí. O sea, te pongo el caso. Por ejemplo, cuando hay una llamada de un robo con fuerza, que hay un tío que ha entrado a un establecimiento, sí que entramos, pero entramos a ver si pillamos al tío, que en muchos casos les pillamos dentro del establecimiento, ¿vale? Eso sí que se hace. En el caso, como tú dices, del local en el cual hay una fiesta, pues hacíamos igual. Llamabas, miren, ¿qué tal? Y entonces, de hecho, en muchos casos he visto las imágenes que había de policía local, por ejemplo, los propietarios bajaban la persiana y salían, como dices tú, a las 7 o las 8 de la mañana y en algunos casos se han imputado delitos de detención ilegal porque no dejaban salir a nadie hasta finalizar la hora de toque de queda para que pudiesen salir sin multarles. Te digo que, bueno, mira, España es el país de la picaresca de siempre, Rodrigo. Sí, tú eres mucho más joven y no sabes tanto, no lo sabes tan bien, quiero decir. Pero te aseguro que no te imaginas, yo siempre digo que si pensasen para hacer bien en lugar de para hacer mal, España sería un país de listísimos. Y sin embargo, el desarrollo mental y la imaginación que tienen en España los españoles lo tienen para hacer mal. Y esa es la puñeta, que al final tenemos que ir un paso por detrás de ellos buscando las habichuelas para poder detener dentro de esta imaginación o dentro de esta picaresca que tienen los españoles. Es tremendo. Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Muchas gracias. A ti, buen fin de semana. Igualmente, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Hemos hablado con Alfredo Perdiguero de esta patada en la puerta de Marlaska, de estos policías que entraron de forma irregular, parece ser, en un domicilio. La policía solo puede entrar en un domicilio con autorización judicial, con autorización del propietario, del morador, o en caso de delito flagrante. O sea, si ven que se está cometiendo un delito grave, pues como comentaba Alfredo, de maltrato, de un asesinato, cosas así, ¿no? De un robo, por ejemplo, y se meten en un piso. Pues en esos tres casos es cuando la policía puede entrar, pero parece ser que en este caso esos policías entraron por la fuerza, con un ariete, porque decían que se había cometido una desobediencia grave por parte de esas personas que estaban dentro de la casa, ¿no? Y que no les abrían la puerta. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Viva. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.